además de su fondo fotográfico, una biblioteca temática sobre fotografía que se puede consultar libremente, no es necesario ser investigador, y que todas las fotos que ustedes van a ver en las muestras ya van a estar disponibles en una base dentro de la fototeca y también van a poder llevar las copias en formato digital, el que quiera las copias. Quiero agradecer también a la Secretaría de la Juventud del UPCN, con el que vamos a iniciar una tarea, que están presentes y que además vamos a iniciar una tarea en función de esta misma muestra, por la importancia que tiene, para hacer trabajos en forma conjunta con la gente de la juventud. Quiero, les voy a decir que también que los integrantes de esta charla van a ser Roberto Bacchetti, que es un jefe de la casa, especialista, licenciado en sociología, y además un viejo conocedor del peronismo. Después Eduardo Vázquez, Pablo Vázquez, perdón, del Museo Vita, con el que también empezamos una relación y vamos a ver si estas muestras también pueden ir después al museo. Y Abel Alexander, que es hombre de nuestra casa, también de la fototeca, que es el investigador fotográfico, historiador fotográfico. Bueno, lo dijo en compañía de ellos. Muchas gracias. Cualquier pregunta y cosa que tengan, al final nos preguntan. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente yo también estoy muy agradecido de estar presente, de que estén acá presentes para esta inauguración de una muestra fotográfica que evidentemente, como trataré de explicar sucintamente, tiene muchos valores dignos de destacarse. Como bien dijo Graciela Funes, lamentablemente me tengo que ir primero, me tengo que ir cuanto antes porque se me está juntando otro homenaje que para mí también es muy importante, porque yo soy exalumno del Colegio del Salvador, de los Curas Jesuitas, y por primera vez en la historia del colegio, y venciendo algunas resistencias internas, podemos hacer un homenaje a 12 exalumnos del Colegio del Salvador secuestrados, desaparecidos por la última dictadura cívica militar que asumió nuestra patria. Y bueno, como estoy también en la comisión de homenaje, me tengo que repartir entre ambas actividades. Ya siendo el tema, para los que tengan el catálogo van a ver que mi intervención escrita tiene un título que hace un juego de palabras, pero que de alguna manera explica bien de qué se trata esto que estamos viendo ahora. La fotografía, dice, como el peronismo, siempre vuelve. Se sabe que los 9 años de gobierno peronista, que fueron desde 1946 a 1955, produjeron un cambio profundo en las formas políticas imperantes hasta el momento. Un nuevo sujeto social, personificado en la clase trabajadora, fue el beneficiario principal de casi esa década de profundas transformaciones instrumentadas por un Estado presente y omnipotente que tomó como nunca antes partido por los más débiles en la Argentina. Se evidenció para entonces un retroceso de los intereses concentrados a nivel externo, con la colonia y el imperio, como así también a nivel interno, con la oligarquía existente hasta esos momentos. Ese espacio vacante fue ocupado por otros actores sociales y el Estado, antes mencionado, fue el que estableció las condiciones necesarias que permitieron articular alianzas entre la clase obrera con otras clases o segmentos de clase que habían permanecido, así se dice, marginadas política y económicamente hasta entonces. Hago referencia al pequeño y mediano empresario industrial y comercial, vinculado al mercado interno, también la mediana y pequeña burguesía rural, representada por sectores arrendatarios y movimientos cooperativos, y lógicamente además ciertos sectores medios urbanos, vinculados a los servicios y la administración pública. Economía floreciente, industria pujante, plena ocupación y altos salarios fueron nuevas variables a tener en cuenta. La geografía urbana de Argentina cambia aceleradamente al ritmo de un gobierno que levanta, y por favor escuchen las cifras, 76.000 obras públicas, 500.000 viviendas, 8.000 escuelas.
potencia su flota mercante e inaugura y pone en marcha centrales hidroeléctricas, plantas siderúrgicas, diques, gasoductos, refinerías de petróleo y usinas eléctricas, entre otros grandes logros. Y toda esa nueva realidad quedó fijada para siempre, para la posterioridad, a través de millares de fotografías, la mejor manera existente en aquellos tiempos para dejar reflejados los nuevos tiempos que corrían. Lamentablemente, el acendrado revanchismo llevado adelante por los sectores antiperonistas que dieron un golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955, arrasó y destruyó todo lo que tuvo a su alcance y que tuviera que ver, directa o indirectamente, con el gobierno justicialista. Las fotos no fueron la excepción, y así fue como un número importante de fotos y negativos alimentaron las hogueras del odio. Paradójicamente quedaron registros fotográficos de estas acciones signadas por el odio y la crueldad. A ello súmese el terror de los libertadores y de los comandos civiles, impuesto a la población a través del estado de sitio, las persecuciones y fusilamientos, para comprender que un número aún mayor de fotografías de aquel periodo fueron destruidas por sus propios dueños con el fin de no sufrir represalias. De aquí la extraordinaria importancia que tiene esta nueva colección de fotografías de aquel primer peronismo, adquiridas recientemente por la Biblioteca Nacional y presentadas ahora por su fototeca, donde trabajan con disciplina, tesón y una profesionalidad admirable, no exenta de la capacidad creativa acorde que se necesita, Graciela Funes y Abel Alexander, entre otros colaboradores. Y al respecto quiero hacer una breve digregación. En septiembre del año pasado he cumplido 20 años como integrante de la Biblioteca Nacional y en ese lapso de tiempo fui testigo de todas las gestiones que se sucedieron en tal periodo. 20 años, repito. Muchas veces con resignación, bronca e impotencia tuve que ver, el verbo exacto sería sufrir, como diversos ofrecimientos de colecciones de revistas, diarios, fotos, discos, grabaciones, etcétera, que llegaban a nuestra institución no podían adquirirse por falta de fondos y los particulares que ofrecían ese material único, invalorable e irrepetible concluían vendiéndolo en universidades o bibliotecas extranjeras. Hoy, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también antes con el de Néstor Kirchner y bajo las gestiones del compañero Horacio González y la señora subdirectora que nos acompaña, tenemos los recursos materiales innecesarios y suficientes como para comprar en beneficio de la Nación Argentina colecciones como la que hoy tenemos el gusto de presentar y que se suman así a nuestro acervo cultural. Quien escribe estas líneas ha pasado gran parte de su vida rodeado de documentación, imágenes e instantáneas ligadas al peronismo. Pues bien, tengo el agrado de afirmar y el deber de informar que más de un 70% de la colección antes citada pasa por primera vez ante mis ojos. Es inédita, vitalmente nueva, nunca visto por el gran público con anterioridad. Y ese es un logro a más de 60 años de aquella experiencia de gobierno y cuando se pensaba que yo no había nada nuevo que ofrecer. Durante el año en curso serán 4 muestras temáticas aprovechando la variedad fotográfica existente. Esta primera, por la que hoy estamos reunidos, tiene como objetivo a María Eva Duarte, a Eva Perón, a Evita. Y el orden de presentación en los nombres de la misma persona no es casual ni fortuito. Repito, María Eva Duarte, Eva Perón, Evita. Porque responde a una idea subyacente que pone de manifiesto la transmutación que operó sobre ella. La jovencita que vino del interior para triunfar en la gran ciudad deja lugar a la mujer del presidente de los argentinos para luego convertirse en un mito después de su trágico deceso el 26 de julio de 1952. Se dice que Perón fue la estratega y cerebro de aquella revolución peronista, en tanto que Evita fue la llama y la pasión puesta de manifiesto para lograr un objetivo. Las fotos que se presentan aportan sin duda alguna en tal sentido y con creces. Pero ¿quién mejor, digo yo, que el propio Juan Domingo Perón para hablar de ella? Y lo voy a citar tal cual. Yo entendí enseguida qué era realmente Evita. Era puro amor por el pueblo, una muñeca de belleza acompañada de una tremenda fe. Esa fe estaba depositada en su amor al pueblo y en su amor por mí,
porque en mí veía ella la encarnación de ese amor popular. Porque fue eso, fue amor lo que nos unió al pueblo, a Eva y a mí. Juntos iniciamos el camino. No fue fácil para ella, había luchado desde abajo. Un día llegó al lado mío, era una chiquilla, tenía luz en los ojos, era capaz de todo por su pueblo. Luchó hasta morir por ellos, hizo de su vida lo que quiso el pueblo. Hizo una entrega total y absoluta. Tanto fue así que le costó la vida, sigue diciendo Perón. Pudo ser una princesa, pudo tener el mundo a sus pies, pero prefirió ser la madre de los pobres y los descamisados, de los niños desamparados y de los ancianos. Era realmente una santa. Los humildes la adoraron y ella tomó como único precio por su vida ese cariño. Lo prefirió a cualquier otra cosa en el mundo. Y esa elección la hizo ella sola. Absolutamente. No le fue fácil, pobrecita. Era una mujer muy frágil físicamente, pero dio todo de sí y nunca esperó ni pidió nada a cambio. Ella se fue en su momento. Yo miré en el mío, dice Perón. Pero lo que hicimos no se puede destruir con la muerte. Cada uno de los tres, el pueblo, Eva y yo, en el otro que subsista vivirá, y el pueblo será el que nos sobrevivirá por siempre y para siempre. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, son mis primeras palabras de agradecimiento por la presencia de todos ustedes. Para mí es una inauguración diferente. Estamos transitando, hablando de mi especialidad, los 175 aniversario del invento de la fotografía. O sea que esta muestra fotográfica coincide con este maravilloso invento que de alguna manera cambió para siempre la humanidad, ¿no? Las imágenes primitivas a partir de 1839 y que hoy nos rodean por todas partes. Con relación a esta muestra, los mil rostros de Evita, el mito frente a la cámara. El hallazgo de ciertas colecciones fotográficas a veces transitan por caminos realmente impensados. Tal es lo que sucedió con este valioso archivo de negativos fotográficos de prensa realizados durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, y que ingresó a la Biblioteca Nacional durante el año 2013. Roberto Baschetti, militante, autor y coleccionista de tantos temas peronistas, que se desempeña en esta institución, fue quien, buscando medallas sobre el movimiento, detectó este importante acervo fotográfico y realizó las primeras gestiones para su adquisición por parte de la biblioteca. Desde la investigación fotográfica, este hallazgo no deja de sorprender, pues a casi 6 décadas del derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Perón, siguen surgiendo a la luz nuevas y desconocidas colecciones, muchas de ellas salvadas de la destrucción sistemática llevada a cabo por la llamada Revolución Libertadora. Con relación a este último punto, contamos con algunos ejemplos de fotógrafos que trabajaron a partir de 1947, bajo las órdenes del periodista Raúl Alejandro Apol, funcionario a cargo de la Subsecretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, y que trataron de salvaguardar sus archivos de trabajo, las fotos que tomaban todos los días. Podemos mencionar casos de ocultamiento como el de Alfredo Mazzarotolo, fotógrafo personal de Eva Perón desde 1947 hasta su fallecimiento en 1952, quien para salvar su archivo de 600 negativos lo enterró bajo tierra durante décadas en la localidad bonaerense de Cascallares, o del talentoso Pinelli de San Cristóbulo Fusco, fotógrafo predilecto de Evita, quien resguardó sus fotografías dentro de un complicado circuito familiar. Recordamos el testimonio de Antonio Pérez, fotógrafo de las tres presidencias de Perón, quien nos relató en una entrevista especial que fueron los funcionarios de la Libertadora quienes ordenaron la destrucción de todos los archivos fotográficos de la subsecretaría que se encontraba en la Avenida de Mayo, utilizando para ello mangueras de incendio a alta presión sobre los miles de negativos y copias amontonados en los sótanos de esa dependencia oficial.
La adquisición de esta nueva colección por la Biblioteca Nacional incorpora y enriquece la fototeca de Benito Panunzi, aportando un conjunto excepcional de imágenes, en su mayoría desconocidas, sobre las primeras dos presidencias de Juan Domingo Perón y del Movimiento Nacional Justicialista. Se trata de 1.368 negativos flexibles en blanco y negro, en varias medidas, algunas de la marca Kodak. Han sido escaneadas en alta resolución en su totalidad y se encuentran disponibles a corto plazo para la consulta de investigadores y públicos en nuestra fototeca. Si bien se desconoce la identidad de los autores de esta colección, hemos encontrado una sola referencia al fotógrafo Urquieta, debemos señalar que los negativos provienen en gran parte de los archivos periodísticos del diario Democracia, fundado en 1945, y de la revista quincenal Mundo Peronista, cuyos 93 números se editaron entre los años 1951 y 1955. En ese periodo, los fotógrafos de la Subsecretaría de Informaciones de la Dirección General de Prensa, División Fotografía, bajo la dirección técnica del veterano fotógrafo Emilio Abras, utilizaban mayoritariamente equipos fotográficos Speedgraphic, la cámara predilecta de los reporteros gráficos de todo el mundo. Para esta primera muestra, de las cuatro pautadas sobre la colección, la fototeca presenta 17 imágenes de una evaluante de Perón como primera dama de la Nación. Son fotografías potentes que abarcan tanto el protocolo en actos oficiales como la pasión y entrega con la que realizaba una intensa acción social en favor de los más desposeídos. Evita, cuya relación con las cámaras se remonta a su carrera artística, posó para reconocidos talentos de la retratística como Sigurd Wilensky, el húngaro Nicolás Schönfeld o la célebre Anne-Marie Heinrich. Siempre mantuvo un vínculo cordial con los fotógrafos de prensa, quienes a partir de 1946 estuvieron oficialmente a su entera disposición para documentar sus giras proselitistas, actos de gobierno, reuniones sindicales, desfiles patrios, y especialmente la incansable labor al frente de la Fundación Eva Perón en el despacho del Consejo Deliberante, puesto de lucha donde solía atender hasta altas horas de la noche la necesidad de los más humildes. Es interesante rescatar el testimonio en una nota que escribí hace tiempo de uno de los fotógrafos de Eva Perón, Hilario Ángel Farías, quien en julio del año 2002 realizó la siguiente declaración, hablando de Eva Perón. Cuando la conocí, quedé deslumbrado por su belleza. Era terriblemente fotogénica. Su piel era una porcelana, el cabello, el peinado, todo era tan armonioso. Los fotógrafos notábamos inmediatamente esas cosas. Ella, como modelo, era la primera. Nunca se refirió a un ángulo que no le gustara o un perfil preferido. Y ahora tenemos estas 17 fotografías, gracias al equipo de trabajo de la fototeca. Hemos trabajado muy fuerte para hacer esta primera muestra. Quiero agradecer a todo el equipo, en especial a la fotógrafa Gabriela Camaño y a Eugenia Viñazú, que realmente ha tenido una labor descollante en esta muestra, también a Francisco Ortiz en la referenciación y por supuesto a mis compañeros Roberto Vasquetti y Pablo Vázquez, que nos han acompañado en esta presentación sobre esta muestra, que como dijo el amigo Vasquetti, van a ser cuatro en el año sobre distintos temas. Esta es sobre Eva Perón, la próxima es sobre la acción social del peronismo, especialmente la Fundación Eva Perón, luego viene una muestra sobre deportes y finalmente la figura de Juan Domingo Perón. Son imágenes no conocidas y esperemos que les agrade y esperemos que inviten a otras personas a conocer esta muestra. A todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En principio, tengo más que palabras de agradecimiento tanto para las autoridades de la Biblioteca Nacional, en este caso voy a englobarlo, el director, Lucio González, y en la subdirectora, Elsa Barba, en cada uno de los equipos, en las distintas áreas que tienen
esta biblioteca, que realmente en estos años ha acompañado no solo un proceso político-ideológico, sino está estableciendo una fuerte batalla cultural, rescatando a través de publicaciones, acciones culturales, muestras, todo el quehacer de la cultura argentina en el marco de este, del bicentenario que hemos pasado. Principalmente, aprovechando que está al lado mío, Abel Alexander, no solo por la invitación, sino también por interactuar en cuanto a la referencia de fotografía, sobre todo en el marco del primer peronismo, y en el caso de Eva, lo mismo que a Roberto Vázquez, y que se tuvo que retirar por compromisos que tienen que ver con su militancia y su identidad, que obviamente también compartimos no solo un marco de investigación, sino también un marco de acción militante. Uno no puede dejar de asombrarse que cada vez que se acerca a la figura de Evita, del primer peronismo, siempre hay algo que aparece nuevo, ¿no? Como bien citó Roberto y también esbozó Abel. Así como Toynbee, el viejo historiador, decía que siempre hay algo nuevo para hablar de los romanos, bueno, siempre hay algo nuevo para hablar del peronismo, sobre todo en la cuestión de fotografía. Nosotros, cuando digo nosotros, me enmarco dentro de la institución que me desarrollo, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita, del cual, más allá de ser miembro de número y de comisión directiva, coordino el área de biblioteca y archivo, y ahí interactúo con una serie de profesionales, trabajadores, que día a día, a través de nuestra actividad, vamos no solo descubriendo las distintas facetas en la vida y obra de Eva, sino del peronismo y de sus años 40 y 50. No puedo dejar de mencionar que Eva Delia, Julia Rivas, Damián Chipola, Laura Pasek, Juan Manuel González, y con nuestros colaboradores Hugo Rodino, y por supuesto la figura preclara que tengo ahí enfrente, porque me dan el sol ahí de Marcelo Arcuri, cada vez que nosotros desarrollamos nuestra tarea, insisto, vamos descubriendo nuevas facetas en el caso de Eva. La foto, como bien se referenció, para nosotros es un hallazgo. Hay algunas que, bueno, tengo que ser sincero, algunas cosas las conozco por estar justamente en el Museo Evita, en varios planos. En el plano de la vestimenta tenemos los vestidos originales, así que veo el vestido original que nosotros tenemos con la imagen, o imágenes de las publicaciones de la época, o colecciones particulares, o la colección nuestra en la institución, pero en otras secuencias, ¿no? Como si fueran distintas secuencias de un acto, de una actividad, o las imágenes que ahora están muy buenas para poder exponer en alguna investigación, que son cuando están descontracturados, y que quizás en los años 40 y 50 no eran las apropiadas para encabezar ningún reportaje, ni nota o publicación oficial. Aquí, en esta colección, vemos distintos aspectos de la vida de Evita que nos vincula no solo con su labor política, la labor política del presidente Juan Domingo Perón, sino también con la vida política de miles de argentinos de aquella época. Si quieren, hasta la recorro porque me la puedo acordar. Es muy importante poder señalar algunas imágenes de ella, sobre todo en un plano que a mí me parece importante, es decir, cuando un dirigente político se acerca a un ciudadano, siempre uno tiene reparos, ¿no? En lo que puede decir, hacer, los gestos. La cámara lo dice todo, uno no puede mentir, y yo a Eva le creo. Creo cuando se acerca a aquellas mujeres que perdieron todo en un incendio, en la algodonera, y ella realmente los escucha y siente el dolor de esas compañeras. También veo la alegría, desde la alegría descontracturada en una foto
la que está con Cámpora, el 49 y demás funcionarios, como cuando está al lado de Perón en alguna actividad en particular. Insisto, la Cámara no miente, también está saludando a uno de sus orgullos, que es la Escuela de Enfermeras, mostrándose en el año 51 a el Príncipe Bernardo de Holanda, más allá de las calidades humanas del Príncipe Bernardo de Holanda, que son bastante dudosas. Lo cierto es que en el año 51, cuando viene aquí, es muy importante por los acuerdos políticos y económicos que la Argentina va a realizar. Y aparte, el Príncipe Bernardo la condecora con la Orden de Orange, y la muestra de nuestro progreso material, industrial, se da en dos imágenes, ¿no? Una que más tiene que ver con Perón, cuando le muestran el pulque en funcionamiento en el Aeroparque, y otro Eva, estando en las obras de la Fundación Eva Perón. Hay una que para nosotros, cuando digo nosotros, cuando las comentamos entre mis compañeros, es muy cara a nuestros sentimientos, donde no está Eva, pero sabemos que está, que tiene que ver con las delegadas censistas, las mujeres del Partido Peronista Femenino, todas las que ustedes ven en la imagen que están con pañuelos, ¿no?, en la residencia residencial de Olivos. Hay una foto clásica de ella de espaldas junto con ellas. Esta sería como otra secuencia, ¿no? Y ahí uno ve las expresiones de aquellas mujeres que por primera vez se sintieron representadas y tuvieron una líder política porque iban a constituir el Partido Peronista Femenino. Y así cada una de las imágenes que uno observa estando en actos políticos, estando consustanciada con el dolor del prójimo, por eso me parecen muy importantes y muy simbólicas esas dos imágenes, tanto Eva escuchando a las mujeres por el incendio de la algodonera como la final en el catálogo, que está con los trabajadores y acompañado por el negro de Valenzuela, como para mí Vivencio, los años 50, ya lo digo hasta por los apodos, que era el ministro de la Corte Suprema y secretario de Deporte del gobierno de Perón, ahí con la imagen del siniestro. Me parece que nos aporta aspectos, formas, tonos en la obra de Eva que nos sirve muchísimo, no solo para trabajos de investigación, sino para acercarnos a aquella mujer que transformó con su obra todo lo que sería la mitad del siglo XX. Aprovechando que están los compañeros de Unión Personal Civil de la Nación, del cual soy afiliado, entiendo que también el muestrario de la obra de Eva tiene dos actores muy importantes: las mujeres y los trabajadores. Justamente en esas dos imágenes, justamente en el siniestro de la heladería, de la algodonera, se ve esos dos protagonistas, ¿no? Aquellas mujeres compungidas por la pérdida y aquellos trabajadores que le marcan a Eva y le señalan cuáles fueron las situaciones del siniestro, porque seguramente son los trabajadores de esa fábrica. Y creo que eso se va a repetir a lo largo de las distintas imágenes que uno puede apreciar de Evita de los años 40 y 50. Recuerdo, voy a citar un francés, Jacques Rancière, en el reparto de lo sensible, lo voy a hacer catedrático, hay una parte muy interesante al inicio que él habla cuando refiere, interpela sobre la Revolución Rusa, un film, yo justo lo estoy viendo pero el tema mío no está operado, donde la corte del zar, estamos hablando de principios del siglo XX, transpone un umbral, se acerca el pueblo, y hay un miembro de la guardia del zar que interpela a los ciudadanos, a los rusos, y los reta y les exige, ¿no?, el hecho de descubrirse frente al zar, ¿no? Lo de Rancière es interesante porque dice, a pesar de todo lo que uno puede plantear, post-revolución rusa, los acontecimientos que se van a desarrollar, aunque sea el régimen de Stalin y la caída del muro de Berlín, uno tiene que estar fijo en esa imagen de aquel hombre que frente a todos los humilla,
y tienen que descubrirse ante la figura del zar, ¿no? Como que si bien uno puede debatir lo que sucedió después, hay que tener en cuenta esa primera imagen, que es la imagen de la vergüenza. Y yo me imaginaba cuáles son las imágenes de la vergüenza en el cual las lecturas de la presencia de Eva en las fotografías, en los films, a nosotros nos puede dar las claves para entender lo que sucedió en el siglo XX, todavía sucede con el marco del peronismo. Con ver, seguramente, y abundan en la fototeca, las imágenes de las primeras villas miserias en la ciudad de Buenos Aires, la pobreza de los años 30, el nivel de exclusión con lo que tiene que ver con el fraude del voto. Yo siempre tengo presente, ya desde estudiante, una edición especial de Caras y Caretas del año 33, donde se convalidaba fotográficamente el acuerdo del Pacto Roca-Runciman y, con posterioridad, la llegada de lo del Príncipe de Gales, ¿no? Lo que ellos mostraban como acercamiento al imperio, en realidad me asemejaba mucho a esas imágenes que Jacques Rancière hablaba, donde nosotros teníamos que postrarnos ante el Príncipe de Gales por el favor que nos tenían que hacer por el Pacto Roca-Runciman, en el cual entregamos todos los instrumentos económicos de la Argentina. Y yo siempre pienso eso, ¿no? Cuando uno ve las imágenes del primer peronismo, ve las imágenes de Eva, lo que sucedió con posterioridad, con ciertos errores, uno siempre tiene que estar en cuenta qué pasó previamente en la Argentina de ese tiempo, ¿no? Y ahí ya tengo esa imagen clave del Príncipe de Gales y nosotros haciéndole la reverencia, o la imagen cuando el presidente Ortiz, nominado en lo formal en cuanto al modo republicano, se enviste con su banda en la Cámara Argentina Británica de Comercio, poniéndole la banda Robustiano Patrón Costa, que a la sazón pues sería nominado para presidente de la Argentina, y eso abortado por la Revolución de 4 de junio del 43. Imágenes fuertes. En estas imágenes vemos vida. Vemos una vida con visos de independencia, con visos de desarrollo industrial, con visos de alegría, que es lo que acompaña principalmente las imágenes del primer peronismo y las imágenes de Eva, sobre todo. Así que celebro muchísimo el hecho de que puedan exponerlo al público en general, sobre todo las nuevas generaciones, estas imágenes de Eva, imágenes que nos dicen mucho, no solo sobre la vida de ella, sino sobre la vida de la Argentina de los años 40 y 50, que se atrevió a esbozar un proyecto político de liberación y que aún hoy todavía tiene mucho para enseñarnos. Así que desde ya, más que agradecido por la invitación, más que agradecido por ustedes por su presencia, más que agradecido a mis compañeros de trabajo que se encuentran aquí haciéndome el aguante, y por sobre todas las cosas, disfrutemos de esta hermosa exhibición en lo que hace a vida y obra de Eva a través de imágenes y